Temas. Sin mayor preámbulo, si les parece, pues vamos a iniciar. Entonces vamos a hablar primero qué es el dividendo. Bueno, el dividendo es un derecho eh, de los socios, un derecho individual que corresponde a cada socio a participar del, de un beneficio económico eh, derivado de las utilidades que obtenga la empresa. Eh, lo que establece el diccionario del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM es que es el principal derecho que tienen los socios en una sociedad, porque de alguna manera toda la actividad de la sociedad, está encaminada a generar utilidades. Entonces, todos los derechos de los accionistas de convocar asambleas, votar en asambleas, eh... De, de, de participar como socios administradores, etcétera, 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 vigilar eh, la gestión del socio administrador, todo eso, todo eso gira en torno a que la sociedad obtenga una utilidad y que el accionista pueda participar del beneficio que se deriva de esa utilidad. Entonces, la idea es que sea un, un eh, beneficio más o menos regular, o sea, que de manera más o menos periódica, común, se estén distribuyendo dividendos a los accionistas. Esa es la idea. Y la idea es también... Dado que es un derecho eh, individual y, y, e importantísimo dentro del derecho corporativo, eh, en particular que beneficia a los socios o accionistas de una empresa, hay que eh, considerar que no se puede excluir a ninguno de ellos del derecho de recibir dividendos. Entonces, no pueden decir a... Ah, este, pues a fulanito no le vamos a dar dividendos, ¿no? Porque si no, esto eh, efectivamente iría en contra de la naturaleza misma, de la, de la razón de ser de la sociedad mercantil y de los accionistas, del formar una persona jurídica para realizar una actividad eh, mercantil y poder generar una utilidad y poder repartirla entre los que... Eh, Arriesgaron su patrimonio, arriesgaron su capital, el capital aportado, para eh, pues, lograr este propósito de, de generar esta utilidad, de crear un, un, un producto o prestar un servicio o otorgar los ojos temporales de un bien y crear una utilidad. Entonces, eso es, digamos que la base de, esta, de, este, de este tema. Ahora, sin embargo, no podemos desligar esta parte de, de la parte fiscal. Recordemos que el artículo 140 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece lo que se conocen como ficciones en torno a la figura de los dividendos y de las utilidades distribuidas. Y este artículo 140 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que también son dividendos o utilidades distribuidas y se arranca en primer instancia, con los intereses, dice a que se refieren los artículos 85 y 123 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y la participación en la utilidad que se paguen a favor de obligacionistas u otros. Por sociedades mercantiles residentes en México o por sociedades nacionales de crédito. Entonces, recordemos que tanto el artículo 85 como el artículo 123 establecen la eh, posibilidad de que los accionistas, en los primeros años de vida de la sociedad, cuando esta pena va. Eh, pues Creciendo, consolidándose, etcétera, eh, puedan en lugar de cobrar dividendos, eh, probablemente puedan cobrar intereses sobre sus aportaciones. La tasa que establece tanto el artículo 85 como el artículo 123 de la Ley General de Sociedades Mercantiles es una tasa máxima del 9% en ambos casos. En este caso, lo que se establece es que, bueno, estos intereses son gastos para la empresa, no son dividendos en los. En los dos artículos se establece que estos... Eh... Intereses que se les pagan a los accionistas por estos eh, primeros tres años a la tasa del 9% como tasa máxima son gastos de la empresa, son gastos financieros, gastos eh, que se van a ir al resultado integral de financiamiento. Entonces, en este caso, eh, la ley del impuesto sobre la renta, independientemente de que el, eh, la ley de sociedades mercantiles establece que son gastos, dice, pues para efectos mercantiles y para efectos contables, dado que de alguna manera la ley general de sociedades mercantiles está estableciendo el tratamiento que se le va a dar contablemente a estos intereses, eh, aunque sean intereses para efectos mercantiles y a lo mejor contables, desde el punto de vista fiscal. Estos intereses, de todas formas, se van a considerar como dividendos para efectos del impuesto sobre la renta. Es una ficción de derecho donde se establece que, los que se les va a dar el tratamiento de dividendos a estos intereses. Y en general dice, bueno, cualquier participación en la utilidad que se pague a favor de obligacionistas u otros por sociedades mercantiles recientes en México o por sociedades nacionales de crédito. Obviamente quedarían fuera de este tema las utilidades que se les reparten a los trabajadores porque bueno, estás, a pesar de que sí es una distribución de utilidades a un tercero, pues eh, es una disposición, una obligación que nace de la Ley Federal del Trabajo. Y si no mal recuerdo, el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta eh, precisa eh, de manera expresa que bueno, los trabajadores no se considerará que percibirán dividendos en el reparto de utilidades, a pesar de lo que dice es esta fracción primera del artículo 140. De hecho, esta fracción primera ha servido, como, bueno, ha generado un tanto de controversia eh, con, en el caso, por ejemplo, de las sociedades cooperativas de producción. Ustedes recordarán pues, que las sociedades cooperativas de producción son sociedades mercantiles, tal como lo establece la Ley General de Sociedades Mercantiles. Está, estamos hablando de la sociedad anónima, la sociedad cooperativa de producción, la sociedad en comandita simple, la sociedad en comandita. Por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada, no sé si ya la había mencionado, no creo que no, este, y la de nombre colectivo. Son las seis, en principio, los seis tipos de sociedades que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles. Recientemente se agregó la, la sociedad por acciones simplificada. Entonces, esas son las sociedades mercantiles que reconoce esta. Esta ley, el, la ley general de sociedades mercantiles. En el caso de la sociedad cooperativa de producción, recordaremos que en materia de impuestos sobre la renta, eh, el artículo... Eh, 25 establece como partidas deducibles para las personas morales los anticipos que distribuyan los, los, los socios eh, digo, que distribuyan a la sociedad, las sociedades civiles, sociedades y asociaciones civiles a sus socios, y los rendimientos, anticipos y rendimientos que distribuyan eh, las sociedades cooperativas de producción a sus socios. Entonces, si estamos hablando de que en el caso de las sociedades de cooperativas de producción, los rendimientos, o sea, las utilidades que se reparten a los socios cooperativistas, se, eh, se pueden ser deducibles siempre y cuando se asimilen a salarios. Y de hecho también el artículo 94 de la ley del impuesto sobre la renta, cuando establece la lista de los conceptos que se consideran como asimilados a salarios, dice, ah, bueno, pues van a ser asimilados a salarios los anticipos que se distribuyan a, a miembros o a socios de sociedades, asociaciones civiles y sociedades cooperativas de producción, y los rendimientos que se distribuyan a los socios de las sociedades cooperativas de producción. Entonces, resulta que tenemos dos tratamientos fiscales para un mismo concepto. Por un lado, el artículo 94, en forma conjunta con el artículo 25, dice que los rendimientos que se distribuyen a los socios cooperativistas son, eh, son ingresos asimilados a salarios. Y por otro lado, el 140, fracción primera de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece que cualquier participación en la utilidad que se pague a favor de cualquier persona por una sociedad mercantil residente en México es una, una utilidad o dividendo distribuido. Entonces, en Caso a cuál le hacemos caso, le damos el tratamiento de salarios o le damos el tratamiento de dividendos a los rendimientos que se distribuyen a los socios cooperativistas. Bueno, yo creo que aquí la clave precisamente la da el artículo 25. Si queremos deducir los, los rendimientos este, que se distribuyen a los socios cooperativistas y si los queremos deducir de los ingresos para la determinación del resultado fiscal, ah, pues entonces dale el tratamiento de asimilado a salarios. Yeah. Eh, se le retiene el impuesto como si fuera una especie de trabajador con la tarifa del impuesto sobre la renta y le pagas el rendimiento si no lo quieres deducir y además por, no lo quieres deducir porque además tienes cuenta de utilidad fiscal neta porque en algún año pagaste impuesto sobre la renta pues entonces dale el tratamiento de dividendos, eso es lo que establece esa sería digamos la forma de interpretar eh, estas tres disposiciones, el 25 que le da el carácter de deducciones lo que se asimila a salarios, el, el 94 que le da el carácter de ingreso que se asimila a salarios y el 140 que le da el tratamiento de ingreso por dividendos. Entonces, es, conjuntando eso, bueno, si quieres deducir asimilado a salarios, retienes impuesto como si fuera asimilado a salarios y ya no le das el tratamiento de dividendo. Si tienes cuenta de utilidad fiscal neta, si no te interesa deducir pues entonces dale el tratamiento de dividendo, ¿no? Entonces eso sería respecto a los rendimientos de los, eh, que reciben los socios cooperativistas. Bueno, el segundo concepto que se considera como dividendo, que se asimila al concepto de dividendo, son los préstamos a socios o accionistas, dice, excepción de aquellos que reúnan los siguientes requisitos. Y cuidado con esta parte, si yo hago préstamos a socios o accionistas, tengo en la cuenta de deudores diversos, a socios o accionistas derivados de un préstamo, entonces eh, puede convertirse en dividendo y ahorita viene además la terrible noticia de que el SAT en el criterio 51 de ISR normativo anexo 7 de la resolución miscelánea que tienen encuadrado ahí, dice que en este caso está estos dividendos o utilidades distribuidas se, no provienen, se considera que no provienen de la cuenta de utilidad fiscal neta, por lo tanto siempre se pagará impuesto sobre la renta cuando se, distribu cuando se considere que hay un dividendo en el caso de un préstamo. Otorgado a un socio o accionista. Aunque tengan millones y millones de cuenta de utilidad fiscal neta, fiscal neta de CUFIN, eh, resulta que no van a poder eh, evitar el pago del impuesto sobre la renta si este préstamo a socios o accionistas se les considera como eh, dividendo distribuido. ¿Cuáles son las condiciones que tengo que cumplir para que no tenga el tratamiento de dividendo distribuido? Dice la fracción 2, eh, que sean consecuencia normal de las operaciones de la persona eh, moral. Bueno, aquí obviamente esto iría ligado o de la mano con el objeto social con el acta constitutiva, y obviamente ahí tendríamos que ver, como generalmente son eh, objetos sociales muy amplios, eh, eh, con, que incluyen cualquier tipo de operación, bueno, pues generalmente está incluido cual, otorgar préstamos a terceros, etcétera. Si es así de amplio el objeto social que permite que la sociedad realice este tipo de operaciones, no hay problema. Pero si resulta que eh, por alguna razón, quien redactó los estatutos dejó los estatutos muy limitados en, en, cuanto a los, en cuanto a lo que se podía dedicar la persona moral y no incluye, por, por ejemplo, la posibilidad de otorgar préstamos, pues entonces ahí sí tenemos un problema, ¿verdad? Porque tendremos que modificar el objeto social para incluir eh, como una de las actividades de la persona moral que pueda otorgar. Préstamos. Entonces sería, número uno, que, este, que sea consecuencia de las operaciones de la, eh, normales de la, de la persona moral. Número dos, que el plazo no exceda de un año. Entonces, al año le tengo que cobrar forzosamente ese préstamo si no quiero que se considere como dividendo distribuido. Número tres, que el interés pactado sea igual o superior a la tasa que fije la Ley de Ingresos de la Federación para la prórroga de créditos fiscales. Me voy a la Ley de Ingresos de la Federación y el, eh, la tasa eh, a la que se refiere este artículo 140, fracción segunda, inciso C. Es la tasa que está contenida en el artículo 8, fracción primera de la Ley de Ingresos de la Federación. Es la tasa de, de recargos para prórroga que para 2021 es del .98% mensual sobre saldos insolutos. Entonces, por lo menos le tengo que cobrar esta tasa de interés mensual al accionista en el préstamo otorgado. Puede ser exigible hasta el eh, hasta que o sea, o sea, hasta que lleguemos al año o sea a lo mejor no le estoy cobrando los intereses mes a mes a lo mejor yo le puedo decir pues te voy a cobrar el punto 98 por mensual y me los vas a pagar todos los intereses en un año cuando me tengas que pagar eh, como fecha en la fecha límite que me tengas que pagar el capital pero obviamente sí le tengo que cobrar intereses y tiene que ser por lo menos a esta tasa del punto 98% mensual sobre saldos insolutos. Estos intereses que va a cobrar la persona moral en el préstamo que le hace a un accionista, a un socio accionista, estos intereses van a causar impuesto al valor agregado. ¿Por qué? Porque no, no encuadra en ninguna de las hipótesis de exención del artículo 15, fracción décima de la ley del IVA, uno. Dos, eh, tampoco encuadra en el artículo 18-A para poder aplicar eh, para poder decir que la base del IVA sea el interés real. Entonces tendría que ser el interés nominal, la base del IVA. Y obviamente, como se está cobrando IVA, como se está generando un ingreso para la persona moral por los intereses devengados, pues eh, de, necesariamente se tendrá que expedir un CFDI al accionista para el cobro de los intereses. Si en un momento determinado el accionista no le interesa deducir estos intereses y no le interesa tener el compromiso, fiscal para la de, de, por el pago de los intereses, pues obviamente tendría que tener entonces el RFC genérico del público en general. ¿Qué digo? Sería raro que el accionista no lo solicitara, pero si el accionista solicita su comprobante con su RFC, pues habrá que dárselo en ese caso. Entonces, hay que, hay que tener eh, cuidado con esta parte, eh, con esta disposición de la ley de ingresos. También en este caso, habría que recordar eh, lo que establece el artículo eh, 27 de la ley del impuesto sobre la renta. Me voy al artículo 27 de la ley del impuesto sobre la renta en los requisitos de las deducciones. Déjenme abrir un poquito más esto para que sea más grande. Más, más. Más, ahí está. Es la fracción séptima. Dice que en, el caso, perdón, que en el caso de intereses por capitales tomados en préstamo, estos sean invertidos en los fines del negocio. Cuando el contribuyente otorgue préstamos a terceros, a trabajadores, a funcionarios, a socios o accionistas, solo serán deducibles los intereses que se devengan de capitales tomados en préstamos, hasta por el monto de la tasa más baja de los intereses estipulados en los préstamos a terceros, a sus trabajadores, a sus socios o accionistas en la porción del préstamo que se hubiera hecho a estos y expida y entregue, ojo, comprobante fiscal a quienes haya otorgado el préstamo. Aquí entonces, eh, si la empresa le presta al socio accionista, ya vimos que le tiene que cobrar a más tardar en un año este préstamo. Ya vimos que le tiene que cobrar por lo menos la tasa del punto 98% eh, mensual de intereses sobre saldos insolutos. Y esto puede cambiar en función a que esta tasa se define en la Ley de Ingresos de la Federación y que puede cambiar año con año. Esta tasa normalmente se da a conocer a través del artículo 8 de la Ley de Ingresos de la Federación. Pero además ya vimos que, bueno, obviamente al cobrar estos intereses la empresa tendría que ser el CFDI correspondiente, tendría que cargarle el IVA eh, y eso sería obligatorio. Pero aquí el tema, el tema que establece esta fracción séptima es, es otro, o más bien es complementario a lo que acabo de señalar. Si le, es, Dijimos que, bueno, lo, lo que establece el artículo 140 para que no sea dividendo es que le cobre por lo menos ese interés del punto .98%, pero eso es para que no sea dividendo. Por otro lado, este, eh, tenemos que si la empresa le otorga eh, préstamos a, a un tercero, eh, lo que establece es que le tiene que expedir un CFDI por el préstamo otorgado. Esto, este 27 fracción eh, séptima eh, sirve como fundamento, por ejemplo, en el caso de los préstamos otorgados a trabajadores, en lo que establece la guía del llenado del CFDI de la nómina para los préstamos a trabajadores. Nosotros sabemos que cuando una empresa le presta a un trabajador, en el, el CFDI denomina que tiene tres bloques, percepciones, deducciones y otros pagos. En la parte de otros pagos, es donde otros pagos que no son ingresos, así se llama, ahí si la empresa le otorga un préstamo al, al trabajador, lo tiene que poner en ese renglón. Es obligatorio ponerlo en ese renglón. ¿Por qué surge esa obligación? Esa obligación tiene su origen en este 27 fracción séptima de la ley de, de, del impuesto sobre la renta porque establece que la, la empresa al momento de otorgar el préstamo tiene que expedir un CFDI por el préstamo otorgado. Entonces, de, de este fundamento nace esa obligación en el CFDI de la nómina de expedir el CFDI y de poner en el CFDI de la nómina, en el cuadro de otros pagos, el préstamo otorgado. Pero no nos dicen qué hacer cuando el préstamo se hace, por ejemplo, a un socio o accionista o a otra empresa. ¿Qué tipo de CFDI haríamos eh, para documentar el préstamo otorgado? En teoría, pues digo, creo yo, es una, es una suposición que tendría que ser un CFDI tipo egreso, no lo, porque no estamos hablando del cobro de los intereses. Nosotros sabemos que cuando la empresa le cobra intereses, a los accionistas, necesariamente les va a dar eh, su CFDI, forzosamente con IVA y todo, pero aquí está hablando de un CFDI por el préstamo otorgado. Entonces, ese es eh, un CFDI muy particular que establece esta 27 fracción séptima. Y aquí entonces ya el juego de la tasa de interés se complica, porque si la empresa. Tiene, recibió un préstamo de, de algún banco, de algún tercero, y está pagando intereses por ese préstamo. Entonces, tienen el pasivo un préstamo recibido y está pagando intereses por ese préstamo recibido, y tienen el activo préstamos eh, por cobrar a trabajadores, accionistas o a otras empresas. Lo que dice este 27, fracción 7, es que la empresa, de los intereses que le pague al banco, por ejemplo, no, no, no los va a poder deducir todo. Si la tasa que le está cobrando a los terceros es menor a la tasa que le está pagando al banco. Es decir, si al accionista le cobra el 1% mensual de intereses y él al banco le está eh, pagando el. 5% mensual, ese diferencial de 1 contra 5, o sea, el 4%, no va a ser deducible para la empresa, porque los intereses van a ser deducibles hasta la por la tasa más baja en lo, este, cobrada en los préstamos a socios, a accionistas o a terceros. A trabajadores no, porque ahí no se cobran intereses. Y obviamente esto va a ser sobre la parte proporcional del dinero que se les prestó a los socios, accionistas o a los terceros. Si el banco me prestó 10 millones y yo al accionista le presté un millón, pues solo va a ser sobre la décima parte de los intereses pagados al banco, es lo que va a tener esa parte que, que, que no cumple con los requisitos de cobrarle por lo menos la misma tasa que yo le estoy pagando al banco. Entonces, a pesar de que el 140 establece que de entrada la tasa que le tengo que cobrar, por lo menos al accionista, es la de la ley de ingresos de la federación del punto 98% mensual. Si yo, por otro lado, tengo préstamos eh, que me hicieron a mí, yo soy la empresa y yo tengo préstamos que me hizo algún tercero, algún banco, alguna institución y me están cobrando intereses mayores al punto 98% mensual, si yo quiero deducir todos los intereses, entonces al accionista ya no le voy a poder cobrar el punto 98, le voy a tener que cobrar. Por lo menos la tasa mensual que me está cobrando el tercero para que yo pueda deducir el 100% de los intereses. Entonces tengo que ligar este 140 fracción segunda con este 27 fracción séptima. Y además, ya lo dijimos, si le cobro la misma tasa que me están cobrando a mí y por ese lado no tengo problema, pero no le hago el CFDI por el préstamo otorgado, pues de todas maneras estoy mal. Porque resulta que entonces no cumplo con todos los requisitos para poder hacer deducibles los intereses que le estoy pagando al banco. Porque todo el tema de la 27 fracción séptima gira en torno a la deducibilidad de los intereses que estoy pagando por los préstamos que me hicieron a mí, por los préstamos que le hicieron a la empresa. Bueno, me regreso entonces. Entonces, en este caso, ya dijimos cuáles son los requisitos para que no sea dividendo, que sea consecuencia normal de las operaciones de la entidad, que el préstamo. O sea consecuencia de las operaciones normales de la entidad, que se pacten a plazo menor de un año, que les cobre por lo menos la tasa de interés que establece la ley de ingresos de la Federación para, los para la prórroga por créditos eh, de créditos fiscales y que efectivamente se cumplan estas condiciones pactadas. Cualquiera de estos requisitos, de estos cuatro requisitos que yo incumpla me van a generar que el préstamo al el accionista sea dividendo. Y entonces, eh, en, en el criterio de interpretación de la autoridad, en el criterio 51 de ISR normativo, me dice: Bueno, y si caes en ese supuesto de dividendos, así tengas los millones de cuenta de utilidad fiscal neta. Va, no importa, nunca van a provenir de CUFIN y me vas a tener que pagar el impuesto completo como si no existiera la cuenta de utilidad fiscal neta. Entonces, cuidado con los préstamos a socios o accionistas. La siguiente, en la siguiente fracción que establece, eh, que tipifica conceptos que se asimilan al concepto de dividendos, eh, son las fracciones, bueno, la, la fracción tercera dice: las erogaciones que no sean deducibles conforme a esta ley y beneficien a los accionistas de personas morales. Aquí, obviamente. Pues tenemos que recordar la diferencia entre un gasto no deducible o una erogación no deducible y una erogación que no cumple requisitos fiscales. Los no deducibles son los que la ley establece como no deducibles. Y eso lo dice el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, precisamente cuando se refiere a los no deducibles que se consideran para el cálculo de la cuenta de utilidad, de la utilidad fiscal neta del ejercicio. Y entonces... Los no deducibles son los que la ley expresamente diga, estos no son deducibles. De entrada, los no deducibles, en pues, eh, su mayoría, vienen con, están contenidos en el artículo 28 de la ley del impuesto sobre la renta. Y eh, hay alguno que otro por ahí perdido, por ejemplo, en el artículo 36, si no mal recuerdo, en las inversiones, en los requisitos para la deducción de inversiones, se establece que eh, las inversiones en casas de recreo en ningún caso serán deducibles. O sea, eso es un no deducible que viene fuera del artículo 28, pero no por eso deja de ser no deducible. El otro es, eh, por ejemplo, en el impuesto pagado en el extranjero, el impuesto sobre la renta pagado en el extranjero. Cuando excede el límite li del acreditamiento, el artículo quinto establece que esa, ese excedente es no deducible. Entonces, son conceptos que vienen dispersos en la ley del impuesto sobre la renta, aunque efectivamente la mayor cantidad de no deducibles está concentrada en el artículo 28 de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, primero se tiene que acreditar que la ley tipifica esa erogación como no deducible. Tienen que decirnos con base en qué dice que es no deducible. Y segundo, pues tendrían que demostrar que esa erogación beneficia a socios o accionistas, para que eh, pudiésemos o estuviésemos, estuviésemos en la obligación de considerar eso como eh, dividendo, ¿no? Entonces es, es lo que establece esta disposición. La siguiente, las omisiones de ingresos y las compras no realizadas e indebidamente registradas. Y la siguiente la utilidad fiscal determinada inclusive presuntivamente por las autoridades fiscales. Entonces aquí eh, viene un tema controvertido porque bueno, si eh, la autoridad ejerce sus facultades de comprobación... En, eh, respecto a una persona moral y determina que esta persona moral omitió ingresos o tuvo compras no realizadas e indebidamente registradas o de plano le aplica la determinación presuntiva de utilidad eh, eh, en términos del Código Fiscal de la Federación. Pues no, nada más le va a cobrar el ISR a la persona moral por la omisión de ese impuesto, por, por la omisión en de la declaración de esa utilidad y la omisión de ese impuesto, sino que además va a considerar que el accionista obtuvo un dividendo eh, derivado de esa, de esa utilidad. Entonces aquí el tema es que al considerar lo dividendo, pues lo voy a tener que eh, acumular para efectos del impuesto sobre la renta. Eh, como el accionista lo va a tener que acumular para efectos del impuesto sobre la renta, independientemente de que la persona moral también le van a cobrar el impuesto sobre la renta. Pero bueno, le damos la bienvenida a nuestros amigos que se conectan en este momento a través de Facebook. Eh, siempre se abre eh, el, 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 la programación, eh, por lo menos en un espacio de tiempo limitado, pero sí se abre para, todos, para el público en general. Aunque de todas formas, pues los invitamos a que se suscriban a CADEFI y adquieran su membresía para que puedan tener los contenidos íntegros eh, de, esta, de estas pláticas. Y pues le damos la bienvenida a, a todos los que se conectan en este caso. Y pues bueno, continuamos con nuestro tema. Entonces, estábamos en el artículo 140 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los conceptos que se asimilan al concepto de dividendos, y decíamos que los que establecen eh, las, las fracciones 3, eh, 4, eh, eh, no, bueno, más bien la 4, la 5, que pueden afectar, una, pueden eh, implicar una determinación de impuesto para la persona moral en el ejercicio de las facultades de comprobación, pues le van a cobrar el impuesto a la persona moral y también se lo van a considerar como dividendos a la persona física. Y es lo que está estableciendo este criterio 47. Dice que eh, dice, dividendos o utilidades distribuidos, acumulación a los demás ingresos por parte de personas físicas. Dice, se considera que las personas físicas están obligadas a acumular a sus demás ingresos como dividendos o utilidades. Todos los supuestos previstos en las distintas fracciones del artículo 140 de la ley incluidos los previstos en la referida fracción quinta. Y eh, finalmente en la fracción sexta se establece como otro concepto que se asimila a dividendos la modificación a la utilidad derivada de la determinación de ingresos acumulables y deducciones autorizadas en operaciones celebradas entre partes relacionadas hechas por las autoridades. Entonces en estas eh, fracciones, la 4, la 5, la 6, pues son... Eh son de, eh, modificaciones a la utilidad o determinación de una utilidad de la eh, a la persona moral eh, que va a realizar la autoridad fiscal en el ejercicio de facultades de comprobación entonces le va a determinar un crédito fiscal a la persona moral y va a considerar que la persona física eh, cobró esos dividendos y que los tiene que acumular en su declaración anual entonces esto no nada más afecta a la sociedad mercantil sino afecta también a la acción y en este caso tenemos dos criterios más que confirman esto, eh, que están referidos a estas mismas fracciones, a la 4, la 5 y la 6, que dice el cuarenta, criterio 48 de ISR normativo, dividendos o utilidades distribuidos pagados por una sociedad, acumulación de los demás ingresos de personas físicas. Nada más les estoy leyendo las conclusiones, obviamente traen todo el, el, el fundamento legal para poder llegar a esta conclusión. Pero dice, en consecuencia, en los casos en que una persona moral se ubique en alguno de los supuestos previstos en las fracciones 4, 5 o 6 del artículo eh, citado.